presidente de la República, José Pedro Castillo Ferreri. Tradicional, la fiesta del carnaval, sus clásicas corridas que no tienen... Doctor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado, ministras, señor gobernador regional, ingeniero Mesías, estimados alcaldes provinciales y distritales de la región de Cajamarca, señores congresistas, queridos compatriotas, dirigentes, sociedad civil organizada, estimados equipos técnicos de diferentes sectores del Ejecutivo. Permítame saludar a todo el Perú desde nuestra región, desde acá, de esta cálida, de esta hermosa ciudad de Selendín, cielo azul del Edén. Compañeros, queridos hermanos, querido pueblo peruano, vamos ya por el 19º Consejo Descentralizado, que en esta línea de trabajo hoy le corresponde a la región de Cajamarca. Y específicamente hemos querido hacerlo acá, en Selendín, porque queremos estar más de cerca a donde están las mayores necesidades. Habrá tiempo para hacerlo en San Ignacio, habrá tiempo para hacerlo en Contumazá, en San Pablo, en San Marcos. Y nuestro saludo a las 13 provincias de la región de Cajamarca. Y en ese contexto, nosotros, en esta forma de trabajo, tenemos que salir con todas las carteras para que tengan el contacto directo con los alcaldes y también con los dirigentes, y escuchar a las voces auténticas de las comunidades, para que también, de cara al pueblo, nuestros ministros, nuestras ministras, no miren solamente dentro de cuatro paredes el sector, no miren los equipos técnicos solamente el pedido del alcalde o el pedido del gobernador regional, sino también el pedido del pueblo en su conjunto. Nuestra región de Cajamarca, a través de sus hijos de todas las provincias, hemos enarbolado muchas luchas. Y Cajamarca es una de las regiones que le ha parado por años la olla al pueblo peruano. Cajamarca es una región eminentemente minera, agrícola y ganadera, pero también es una de las regiones que está en los primeros lugares dentro, a nivel nacional, dentro de las regiones más pobres del país. Y por eso, no es porque por ser de Cajamarca, tenemos que priorizar urgentemente lo que es de Cajamarca, porque el Perú, en todas las regiones, existen grandes necesidades. Y ahí tenemos que ser claros. Yo quisiera decir al país que en esta administración no solamente hemos venido a trabajar transparentemente. Y acá quiero dejar claro una cosa. Quisiera preguntarle a los ministros, para designarles como ministros, ¿alguna vez han escuchado del gobierno y del presidente decirles esto? Para ser ministros, ¿tienen que pagar un cupo? ¿Tienen que pagar un monto? Ayúdenos, pueblo peruano, compañeros, autoridades, congresistas, si en algún sector, si en algún ministerio, algún ministro designa a un viceministro, a un director, a un funcionario, a cambio de algo, no me temblará la mano, no solamente para separarla, sino para sancionarla y denunciarla públicamente, porque no hemos venido para eso. Y si encuentran ese tipo de actitudes, hay que separar
inmediatamente a este tipo de personas. ¿Y saben por qué lo digo? Porque así se ha venido sosteniendo el país, así han mirado siempre a la administración anteriormente en otros regímenes. Y por eso veíamos también la desesperación de muchos alcaldes que tocaban la puerta del MEF, de los sectores, y regresaban frustrados a su pueblo. Entiendo la preocupación, señores alcaldes. Ustedes y el gobierno hemos llegado a afrontar dos crisis mundiales: la pandemia y este problema de la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. Esta crisis económica, hay que decir al país que no es solamente en el Perú. Esta crisis por la cual atraviesa el Perú con respecto a los combustibles no es únicamente en el país. De los alimentos, igual manera. En ese contexto, nosotros como gobierno estamos haciendo el esfuerzo para mitigar este gran problema que tenemos. Y por eso hemos declarado en emergencia la agricultura, el sistema agrario nacional. Y en el marco de esta segunda reforma agraria, tenemos que poner el punche todos, porque todos tenemos que trabajar para sacar adelante a la familia, a la comunidad, a las regiones y al país. Queridos compatriotas, debo decirles también de que lamento que por parte del Congreso de la República, hoy estando en una emergencia alimentaria, el 27 de junio se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley sobre un crédito suplementario que asciende a un monto de 2.000 millones de soles para beneficiar a un aproximado de 1.5 millones de personas, de peruanos y peruanas en condiciones vulnerables. Y esta comisión acaba de darle, en todo caso, la negativa, y espero de que haga una reconsideración, porque se trata de las familias más vulnerables del país. Se trata de las familias que no tienen cómo sostener en este marco de la pandemia a sus familiares. Hay un tema urgente, y nuestro saludo no solamente al personal de salud que se fajó durante la pandemia. Hay un tema reivindicativo a los médicos, a las enfermeras, a las obstetrices, a todo el cuerpo médico. Revisaremos inmediatamente la autógrafa, señorita, con la finalidad de trabajar y dar una respuesta a los trabajadores, con la finalidad de que el sector salud, esa es la situación precaria del sistema sanitario que hemos encontrado en el país. Igual manera en el marco educativo, igual manera en el escenario y en el área agrícola. Han habido algunas políticas anteriores durante estos 200 años que, juntamente a los alcaldes, se le ha empoderado a los gobiernos regionales, a los alcaldes, para impulsar el desarrollo agrario en el país. No se ha dado nunca. Y hoy, cuando implementamos la segunda reforma agraria, voces corrosivas salen a decir que el gobierno le va a quitar su parcela de terreno. Y estamos convencidos que no habrá una segunda reforma agraria y no habrá un impulso agrario si no garantizamos el agua para la chacra. Sin agua no hay agricultura, y si no hay agricultura no hay alimentación, y por eso tenemos que apuntar a ese desarrollo en conjunto. Queridos compatriotas, queridos compañeros, alcaldes, hermanos, señor gobernador, acá están los sectores. Invoco una vez más a cada una de las carteras para escucharla, atenderlos a nuestros alcaldes. Sé que no han venido. Muchos alcaldes que los conozco, el día de hoy deben tener su propia agenda, y seguro que han enviado a alguno de sus delegados. Pero transmítale que estamos acá dispuestos para agendar los temas más urgentes, como el tema de educación. Yo quisiera agradecer al pueblo peruano, a los gobernadores regionales, que luego de 2 años de pandemia nos hayamos puesto de acuerdo para abrir las instituciones educativas y hagamos esta tarea de la presencialidad. Tenemos un déficit tremendo, y a ustedes les consta, señores alcaldes, cómo están las escuelas en cada uno de sus distritos.
¿Cómo están los centros médicos? Y de ahí lo que tenemos que trabajar, hablábamos con nuestro gobernador regional, el tema de la salud, y empezando por Selendín, habrá que acelerar el caso de su hospital para la provincia de Selendín y el resto de las provincias y regiones del país. No puede haber una salida más inmediata y segura y transparente si no nos ponemos de acuerdo en estos tres niveles de gobierno: municipal, regional y nacional. Yo invoco a los congresistas de la República que cuando ellos llevan a cabo su semana de representación, también acérquense. Acérquense al gobierno, acérquense a los sectores trayendo la necesidad. Sé que su papel es fiscalizar, pero también legislar. Hagamos de estas emergencias del pueblo peruano proyecto de ley que nosotros también, de una u otra forma, hemos cogido la gran necesidad, sector por sector. Hemos presentado más de 36 proyectos de ley al Congreso de la República. Y de acá, desde esta tierra, invoco al Parlamento para que, lejos de estar reiterando, insistiendo en debates que la población ya se pronunció, agendemos los frijoles para el pueblo peruano, la educación para el pueblo peruano, la salud para el pueblo peruano, el tema agrario, que es un tema emergente. Y eso tenemos que hacerlo junto con nuestros alcaldes, y las autoridades y con los gobernadores regionales. Urgente, señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, tenemos que conversarla inmediatamente para haber garantizado los fertilizantes para nuestros agricultores. Hemos hecho el esfuerzo en un primer momento trasladar la riqueza que tiene el país, como el guano de isla, para darle a nuestros hermanos agricultores, que no es suficiente, pero en algo se ha mitigado. Pero hoy queda esta tarea inmediata, que los recursos del país se tienen que dar inmediatamente para que llegue a los últimos rincones, a las poblaciones más lejanas. Hablábamos recientemente con algunas provincias de la región de Loreto, y Loreto, siempre ellos se consideran como ese es el patio trasero del pueblo peruano, de Lima. Yo creo que hay que agendar urgentemente estos temas importantes. Para concluir, debo decirles que los equipos técnicos de los ministerios están dispuestos, y espero que lo estén siempre, para atender a nuestros alcaldes. Señores alcaldes, sé que para llegar a ser autoridades de su pueblo, también prometieron mucho a su pueblo. Y sé que no se puede cumplir porque la pandemia restó mucho y se puso al frente, pero esa es la realidad por el Perú, porque el Perú ha pasado y a nivel mundial. Pero hagamos un esfuerzo en estos últimos meses de que ese presupuesto que tiene acá con los equipos técnicos, démosle viabilidad con la finalidad de generar puestos de trabajo, porque el día de hoy eso es lo que pide nuestro pueblo. No solamente puestos de trabajo, sino obras, y en forma transparente y oportuna. Concluyo diciéndoles de que el día de ayer era un día también, un día grato para los maestros del Perú, y saludábamos desde Lima que hemos hecho el esfuerzo. Y espero de que los maestros estemos ya a la altura para encaminar una nueva currícula, juntamente con nuestros maestros, juntamente con los alcaldes, porque nuestras comunidades y nuestras regiones son totalmente distintas. Pero también entiendo que existe una demanda del propio maestro a nivel nacional. Y en ese marco se ha venido trabajando con el Ministerio de Educación concerniente a la derrama magisterial. El día de hoy vamos a firmar ese decreto supremo donde vamos a democratizar la derrama magisterial, porque es necesario que su gremio, en todo caso los trabajadores,
Concluyo diciendo, estimados compatriotas, el tema minero que tenemos en el Perú. Reitero que Cajamarca es una región minera y miren cómo están nuestras carreteras. Miren cómo están nuestras escuelas. Señor ministro, usted tenía una iniciativa y pido de que la próxima semana la consideremos en cuenta, igual que Cajamarca, otras regiones, como el caso de Huancavelica, que siendo una región eminentemente minera, ahí nace la hidroeléctrica del Mantaro. Y hay pueblitos que no tienen luz. En la mañana de hoy estuvimos en un centro poblado que pertenece al distrito de Cochán. Y ahí no existe el centro médico con servicio eléctrico. Hay comunidades que no tienen agua y están pidiendo a gritos eso. Y tenemos que revertir esta situación. Y que para eso el pueblo nos ha elegido. ¡Viva Cajamarca! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.